Es, no. Es que te veíamos tan solita. Oigan, dijimos, yo fui la primera en voltearme. Sí, pero no importa. ¿Por qué me copian? No, no te copiamos. Es para que te sientas acompañada, Belinda. ¿Cómo te llamas? Venimos solita, ¿me entiendes? Me llamo Esther González. Esther González, ¿de dónde eres? Soy de aquí, de la Ciudad de México, pero radico en Querétaro. ¿Estás emocionada? Sí, súper emocionada. De verdad, no creí estar aquí, porque la verdad es que me inscribí por pura cura, dirían por allá en el norte. Porque no... Dilo. Dilo. Yo canto en la iglesia. Y me inscribí con un villancico. Ajá. Entonces está... ¡Wow! No lo imaginé. ¿Puedo saber qué villancico fue? No me acuerdo el nombre ahorita. Pero puedes interpretar un poquito. Sí, porque di un concierto de Navidad donde trabajo. Ajá. Y me gustó mucho. Y ¿desde cuándo descubriste que tenías esta voz? ¿Desde cuándo te gusta cantar ópera? ¿Desde muy chiquita? Ahorita me gusta cantar. Desde muy chiquita. Y siempre me imaginé cantando. Y no imaginé que iba a cantar en la iglesia. Siempre he estado ahí, pero nunca imaginé cantar. ¿De este estilo? O sea, ¿cuándo agarraste este estilo de cantar? Como a los 14, 15 años. ¿Lo haces? Yo casi lloraba. ¿Cuántos años tienes? 28. 28, wow, qué joven. Sí, me veo más grande. Tienes pero... toda la vida por delante y más si te vienes a mi equipo. Porque ay, wow. Mis así compañeros como que me, ya... van a, me vas a tener que convencer. Pues en eso estoy. Porque yo vine es que mira, por el carro. Voy empezando, ¿eh? Es que mira, es bien fácil, ¿eh? O sea, y esto se lo digo a todos los concursantes. ¿Sí? Esta es una competencia. Lo sé. Este es un trabajo. Ahora sí que puedo usar la palabra estratégicamente para ganar la voz. Sí. Entonces, yo sé que mis respetos para el señor... Ricardo, que tiene una experiencia en esta onda de la voz, o sea, súper adelantada, es que yo canto desde chiquita sus canciones. Tiene un colmillo retorcido el señor para todo este jale, ¿verdad? No, mis respetos, ¿ya? No, sí se ve bien tranquilo. Pero, ahí te va. Lo que está pasando es de que mucha gente de mariachi se está viniendo a mi equipo. Es que yo no canto mariachi. Espérame, deja termino. Déjame, escucha, deja termino. Si yo agarro a todos los artistas de mariachi y se vienen conmigo, haz de cuenta que los estoy juntando todos en una canasta. A la hora de eliminar a los que tengo que eliminar, voy a eliminar a la mayoría de los de mariachi. ¿Y a mí no? Pues no, porque no cantas con mariachi. Así de fácil. Ah, ya la agarraste, ¿eh? Ya agarraste la onda. Entonces, yo no te puedo aconsejar con quién te vayas. Yo tengo una artista, una cantante de ópera ya en mi equipo, y esto voy a ser honesto. ¿Canta más bonito que yo? Fíjate que ahí se dan un buen tiro, la neta. Pues habría que ver, está difícil la competencia, tienes que... Sí, está bien difícil la competencia, por eso ¿sí? te digo... Se viene a competir, ¿eh? A la hora de elegir, yo te recomiendo que no elijas a Yair... Porque no dio vuelta de todos modos. Entonces... ¿Pero por qué? Yo te vi desde que estabas ahí en la academia. Muy bien, hermosa. Vente a mi equipo y podemos hacer muchas cosas. Me encantó tu interpretación, tu voz, tu forma de cantar. Estaba muy nerviosa. Vamos a la iglesia juntos y le damos gracias a Dios. Maestro Ricardo, ¿usted me acompañaría a la iglesia a cantar? Que si usted iría conmigo a la iglesia a cantar, porque él se ofrece a ir conmigo. ¿Por qué qué? Porque él se ofrece a ir a cantar conmigo a la iglesia. Bueno, porque él quiere ganarte. Él quiere que tú te vayas para su equipo. Yo lo entiendo. Y él se pone a inventar cosas. Pero usted no y me todo. Dice nada. Él se pone a inventar para convencerte, para decirte que entonces, que si elimina uno, si elimina el otro, que tiene mucho talento y cosas, que si se lleva a los mariachis, que si... Yo no te voy a decir nada de eso. Yo lo que te voy a decir es... que si tú quieres venirte para acá, yo te voy a abrir los brazos y voy a hacer contigo este camino de la voz y la vamos a pasar muy rico. Y si Dios quiere, pues si Dios quiere vamos a llegar muy bien. ¿Y vamos a ganar si me voy contigo? Eso no. ¿A dónde vamos? Sabe. Depende de ti y qué tanto trabajes. Eso bueno, es... sí.
¿Qué dijo que vamos a ganar, dijo? Dijo que sí va a ganar contigo. Bueno, ojalá, Dios quiera. O sea, Dios quiera. Pero tienes que trabajar mucho. Porque claro, hay mucha competencia. Tienes que decidir con qué equipo te vas a quedar en este momento. Piénsalo bien, tómate todo el tiempo que quieras. A mí se me hace que ya lo tiene decidido, fíjate. Ricardo. ¿Qué vas a hacer? Bienvenida. Yo no hice nada. Bienvenida. Pero me vas a acompañar con mi mamá. Ahora la vamos a ver. Que te vaya muy bien. Y ven, ven para que saludes a mis claro, compañeros que te van a dar la bienvenida. No de muy buena gana algunos, pero yo sí. Pero es un gusto. Bienvenida. Hermosa. Ay, qué bonita voz. Preciosa voz. Fui la primera en voltearme, vas a ver.